¡Oh, me encanta este juego! ¡Es muy divertido! No sé si la compu está prendida. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¡Hola, papá! Estoy jugando un juego de computadora. ¿Ah, sí? ¿Qué juego estás jugando, hijo? No sé. Bueno, hijo, te quería recordar que eres adoptado. ¡No mames, una araña! ¿Qué? ¡No mames, es cierto! ¡Mátala, hijo, mátala! ¡Chinga, papá! ¿Por qué yo? ¡Mis zapatos son nuevos, güey! ¡Oh, su madre! ¡Los Jordan! Dejé ahí. Hola, queridos humanos. Soy una araña mágica. ¡La araña habló, papá! ¡Mátala! ¡Mátala tú! ¿Por qué yo, güey? Porque es mágica, güey. Y si la mato, me echa una maldición o algo. Ah, qué madre, es que me la echa a mí entonces. Pues no, güey, pero es que... ¡Acuérdate lo que le hicieron a la abuela! No tienes que recordármelo, tuve que comprar otra nueva. ¿Saben qué? Ya me voy. No, se metió a mi teclado gamer RGB con luces. No, hijo, tenemos que sacarla de ahí y matarla. Oh, espera, papá, espera. ¿Viste en dónde se metió? No, ¿en dónde? Bajo la tecla control. Ajá. Significa que está bajo control. Si escuchaste cuando dije que eres adoptado, ¿verdad? ¿Alguien dijo araña? ¡Señor exterminador! ¡Qué bueno que vino! ¿Dónde está la desgraciada? ¡Está ahí en el teclado! ¿Dónde, güey? ¡Está bajo control! Ah, entonces no me necesitan. No, está ahí. O sea, háganme un favor. No marquen a menos a que tengan una emergencia, ¿está bien? Yo no le marqué. No, ni yo. Ok, papá, sacudiré el teclado y cuando salga la matas. ¿A las tres? ¿Una? No, espérate, no tengo nada con qué golpearla. ¡Tres! ¡Ah, espérate, papá! ¡Suéltame, a ver! ¿Le lanzaste a mi hermanito? ¿Qué madre es lo que tenía cerca? Bueno, al menos parece haber funcionado. Hola. ¡Ay, papá! ¡La araña es mágica! ¿Ahora qué vamos a hacer, hijo? ¿Alguien dijo araña mágica? ¡Exterminador de arañas mágicas! ¡Qué bueno que vino! ¿Dónde está la desgraciada mágica? ¡Ahí está, señor! ¡Haga algo! No se preocupen, yo me encargo. ¡Tengo el control mágico! ¡Toma eso! ¡Lo hizo! Gracias, exterminador mágico, por matar a la araña. ¿Matarla? No, no la maté. No, entonces, ¿qué hizo? La hice invisible. ¿Por qué? ¿Quieres decir que todavía hay una araña en este cuarto, pero ahora es invisible? No. Ah, no, sí. ¿Por qué no simplemente la mató? No, espérate, ¿era una araña mágica? ¿Y si me echo un hechizo o algo así? ¡Hágala visible entonces! No puedo. ¡Su pinche ma- ¿Por qué no? ¿Recuerdas el control mágico que mencioné? ¡Ajá! Lo perdí. Se puede decir que perdimos el control de la situación, ¿eh?